Y muy reverenda, buenas noches. Volvemos nuevamente con otro video, niños. Como ven, todavía no me he cambiado de ropa. O sea, esta es la ropa que uso y... Ya, salió Pokémon GO, cabros. Salió por fin, salió. Ya era hora, ya estábamos ya flipando. Dijeron nuestros amigos españoles. Estábamos ya demasiado expectantes, obviamente, respecto a este juego. Estuve capturando todo el Pokémon toda la tarde con el cheque. De hecho, son las 2 de la mañana, el cual venimos recién de afuera, bueno, y estábamos capturando Pokémon. Y bueno, ustedes van a ver ahora, por supuesto, aquí, en esta parte de aquí, algunas evoluciones que yo ya tengo. Ya les dejo este momento para que vean el video completo en ese instante, el cual yo comencé a grabar el video. Bueno, ya salió Pokémon GO. Estoy en este momento, como ustedes pueden ver ahí, estoy evolucionando unos Pokémon. Estoy con el cheque en línea, salimos a caminar, weón, como 3 horas. Capturé un para nivel 89. Ya, ahí no sé si lo pueden ver. Ahí sí. Ahí está, un para nivel 89. También tengo un Pidgey nivel 77, que también lo vamos a evolucionar. Capturé un Eevee 105 de PC, perdón, no nivel PC. Igual está bastante, bastante bacán. Tengo un Castly, perdón, un Gastly. Déjenme que enfoque esta cosa. Ahí tengo un Gastly. Ya tengo un Anidorin, una Nidoran, perdón, hembra. Ya, ahí está, perfecto. Capturé un Pidgeotto. Ya, cabrón, ahí sí, acomodé la cámara. Perfecto, tengo en este momento un Paras nivel 89, el Eevee el 105, Gastly 73. Tengo un Kakuna, weón. ¿Qué les parece un Kakuna? Ya, y tengo también Weedle, bastante Weedle. También vamos a evolucionar varios. Así que bueno, vamos a comenzar. Tengo el Pidgey para evolucionarlo a Pidgeotto. Vamos, vamos a evolucionar. Vamos, 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 vamos. Excelente. Oh, se bloqueó. Ahí está. Tenemos un Pidgeotto. Tenemos un Pidgeotto nivel 145, ¿qué les parece? Perfecto. A ver, el Rattata lo podemos evolucionar, pero vamos a entregarle los Rattata al profesor. Le damos acá. Vamos a darle el Rattata al profesor. Que sí, mi madre se anda paseando por ahí. Vamos a entregar este Rattata de acá también. Ya, seguimos entregando Rattata. Y tenemos otro Rattata de nivel 21. Para acá. Sí, nomás. ¿Cuál más? No hay más. Ahora vamos a evolucionar este Rattata, aprovechando. ¿Qué tenemos para evolucionar? Ahí está mi Rattata, está evolucionando. Y eso que salimos como media hora a capturar Pokémon, Salimos, pero así, nada. Chucha, se bloqueó el teléfono. Ahí tenemos un Rattata. Mira, ve. Rattata nivel cuánto? Nivel 141, igual es harto, ¿ah? Vamos a evolucionar un Weedle. Vamos a dejar el más alto. El más alto de los Weedle es nivel 26. Ya, entregamos entonces el Weedle al profesor. Yes. Miércoles. Entregamos este otro Weedle acá. Bien, yes. Entregamos el otro Weedle aquí. Yes. Y entregamos los otros Weedle acá. Yes. Pokémon GO Latinoamérica Chile, cabros, ya salió. Descárguenlo en el store. Ese no. Ese. Y no tenemos ningún otro Weedle. Entonces vamos a evolucionar nuestro Weedle. Mira, ahí tenéis 30 caramelos y necesita 12 para evolucionar. Va a evolucionarlo, no va a aprovechar. Así aprovechamos el impulso, cabro. Vamos, que evolucione mi Weedle. Ahora tenemos un Kakuna.
La evolución de Weedle y nivel cuánto, a ver, cuánto de PC, 28. Como ya lo vieron, por supuesto, amigos, vamos a hacer ahora esto. Esto estoy grabando en conjunto, por supuesto. No tenía la aplicación en ese instante. De hecho, descargué una y no funcionó. Tuve que descargar otra para poder capturar la pantalla del teléfono. Así es que, bueno, lo primero, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir Pokémon GO. Ya, vamos a ir al menú. Vamos a abrir Pokémon GO y vamos a ver, vamos a evolucionar el Pidgeot, lo vamos a evolucionar a un Pidgeot. Así que vamos a esperar que cargue. Recuerda que debes estar alerta en todo momento, presta atención a tus alrededores. Vamos a aceptar. Ya, tenemos aquí cerca, bastante, pues tenemos un Zubat, weón, cerca. ¿Qué me pareció cerca? Me pareció un Paras. Bueno, lo vamos a capturar ahora. De hecho, lo están viendo, tengo el computador ahí. Ya, Paras nivel 136, mira, muy bien. Le pelé. Uy, me estáis hueveando. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Vamos. Tiene que ser mío, cabrón. Muy bien, tenemos un Paras nuevo, increíble, ahora aquí en el computador, al frente del computador, y como ya están viendo, un nivel 136, para un Paras es bastante alto, por supuesto, más allá que salvaje. Me aparecen Pokémon cerca, me aparece un Weedle, un Pidgeotto, me aparece un Pidgey también, me aparecen dos Pidgeotto, me aparece un Zubat. Vamos a ver aquí los Pokémon que yo alcancé a capturar. Recuerden que esto recién está comenzando. Ahí, como les comentaba, ya lo vieron recién, está el Raticate, nivel PC 283, el Pidgeotto 145 y el Paras 136. Tenemos un Eevee también, 105, y otro Paras, y tengo un Gastly, me acaba de vibrar el teléfono, y tengo un Zubat, tengo una Nidoran, y los demás son Goldin y Metapod, Spearow, un Arbok, que lo encontramos con el cheque en ahora en la noche, pero me vibró el teléfono. Mira, me acaba de aparecer un Widow nivel S14. Vamos, capturémoslo. Bueno, ese ya ese Weedle ya es mío, por supuesto. Así es que, muy bien, ya, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora, cabrón, vamos a mostrar, porque ya estamos subiendo de nivel, vamos a evolucionar a nuestro Pidgeotto. Ya tenemos 51 caramelos y necesita 50. Vamos a evolucionar. Perfecto, vamos a evolucionar a nuestro Pidgeotto ahora, cabros, el cual va a evolucionar a un Pidgeotto. ¿Qué nivel me saldraban? ¡Oh, qué hermoso, loco! ¡Qué hermoso! ¡Míralo! ¡Míralo ahí a él! Y es un Pidgeot nivel 256. No es malo un Pidgeot nivel 256. Le podemos dar más, por supuesto, más caramelos. Tenemos dos caramelos para dar. Va a aumentar a 285. Seguimos dándole, le damos uno más y va a aumentar a 313, que sería uno de los más poderosos que tengo en este instante. Sería 313, después viene el Raticate, el Paras, el Eevee, y después vendría más abajo los demás. El Paras y el Gastly, que son los más potentes que tengo en este instante. Igualmente, no me atrevo todavía a grabar aquí, digamos, con la cámara afuera, porque hay muchos Brian. Para aquel que no sea quién es el Brian, el Byron y todo ello, obviamente saludo para todos los que son, pero están denominados así, son digamos personajes amigos de lo ajeno, lamentablemente, que uno no los conoce y uno no sabe en realidad si va a tocarte a ti o le va a tocar a otra persona, pero es eso solamente. Así es que ahí nos vamos a traer con el cheque y con los cabros un día a grabar. Me parece un pillo mucho más cerca, así es que, niños, lo dejamos hasta aquí, por supuesto. Recuerden darle like, comentar, suscribirse, compartir y a favoritos. Cuídense, que estén bien. Un saludillo. Adiós.